¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con las mentiras que dijo el día de hoy Guadalupe Yori. A ver, tú me dirás, Kevin, pero no seas parcializado. Tienes que ser objetivo. Y digo, ok, ya, soy objetivo. Muy bien. Pero cuando alguien miente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tragarnos la mentira? Pregunto, les pregunto a ustedes. Yo también sería igual de cómplice con Guadalupe Yori. Al aceptar sus mentiras y punto. Dijo dos cosas. Dijo dos mentiras. La primera, que no sé de dónde saca la idea descabellada de armar una comisión para investigar al CAL, porque eso es ilegal, lo dijo Guadalupe Yori. Ojo. Ya vamos a descubrir la verdad. Y segundo, que ayer en la convocatoria, esa reunión con los jefes de bancada, no llegaron a ningún acuerdo. Y como no llegaron a ningún acuerdo, lo de hoy tenía que ser suspendido. Falso de falsedad absoluta. Vamos entonces en este programa a desmentir todo lo que dijo Guadalupe Yori. Hemos hecho una recopilación muy interesante, así que te tengo un programón buenísimo. Así que si no lo has hecho, suscríbanse al canal, dejen su like, pulgar arriba. Ya lo hiciste, perfecto. Y si quieres ayudarme mucho más, pues dale, comparte este video en tus redes sociales. Ahora, la presidenta Yori aclaró que acogió el sentir de las bancadas. ¡Ay, qué linda, ¿no? Qué linda gente! El sentir de las bancadas que querían más tiempo para llegar a acuerdos y que por eso se suspendió la sesión de hoy. Veamos. Bueno, ayer se convocó una reunión de trabajo con todos los miembros del CAL e igualmente con todos los jefes de las bancadas, con la finalidad de llegar a acuerdo acerca de la reunión de la sesión de convocada para el pleno de la Asamblea. Para que ya no continuemos con los incidentes que se daban en cada una de las sesiones, pero lamentablemente dentro de la sesión, pues tanto el bloque de UNES como también el Partido Social Cristiano demostraron mucha imposición, pues no llegamos a acuerdos en realidad, pero igualmente nos quedamos con las demás bancadas, donde yo al menos acogí el sentir de la mayoría de las bancadas que pedíamos tener un poco más de tiempo con la finalidad de consensuar, dialogar y llegar a acuerdos. Entonces, yo tomé en realidad ese consenso y suspendí la reunión para que tengan ese tiempo y ay, qué lindo. Vamos a convocar para el día martes una sesión nueva. Señora presidenta, buenos días. Qué lindo, ¿no? Qué consideración y muchas gracias, ¿no? Yo me hago responsable, no se pusieron de acuerdo ellos, son ellos los que piden y no ponen de acuerdo. Yo me pongo en el plan de suspender todo hasta que ellos se lleguen a un acuerdo. ¡Qué bestia, ¿no? Lo máximo, las mejores respuestas. Las mejores respuestas. Bueno, vamos entonces a la realidad. Y la realidad es la siguiente. Pongan los siguientes tweets. Bueno, ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Luego de que hoy ya se conoció esta cancelación, queda para el día martes esta sesión que sigue pendiente. Ya mismo una semana. Cumple ya mismo una semana. Ahora, Darwin Pereira dice, participé de esa reunión y lo primero que se dejó en claro a la presidenta Guadalupe Yori fue que la sesión programada para hoy, viernes 1 de abril, no se suspendía. ¿Y por qué entonces llega y miente? Bueno, vamos, tenemos los tweets. Por supuesto que tenemos los tweets. Vamos por acá. Dice, desde la Asamblea de Ecuador se informó que la sesión programada para las 12 hoy quedó cancelada por decisión de la mayoría de asambleístas en una reunión sostenida ayer. Sin embargo, el vocal del CAL, Darwin Pereira, desmiente tal y asevera. No le mientan al país. Dice, falso, de falsedad absoluta. Participé en esa reunión. Lo primero que se dejó en claro a la presidenta es que la sesión que ya se tenía programada no se tenía que suspender, no le mientan al país. Y le pone falso, ¿no? A los tweets que hace Guadalupe Yori. Dice, luego de la reunión de trabajo mantenida la tarde del jueves, la mayoría de bancadas de la Asamblea acordaron cancelar la continuación de la sesión 766 del Pleno, convocada para el viernes 1 de abril. Y lo tuitea, oiga, lo tuitea. Ya ahorita
como tiene el respaldo del presidente. Y tú dirás, Kevin, ¿y cómo es eso que tiene el respaldo del presidente? Escuchemos este cortito video y se van a dar cuenta. Rapidito. Vamos a ver. Escúchenlo, ahora sí. La estabilidad de Guadalupe Llori tiene que ser vista en el contexto de la estabilidad de la Asamblea. La estabilidad de Guadalupe Llori, listo. Eso es suficiente para que sepas que el nuevo ministro de gobierno de Guillermo Lasso le da el apoyo. Eso es todo. Eso es todo. La estabilidad de Guadalupe Llori. Ahí le metes cuento, ¿no? Ahí le metes que la del país, que los emprendedores, que la constitución, lo adornas más. Igual me interesa que Guadalupe Llori se mantenga en el cargo. Por eso es que sale, pues, a decir cualquier cosa. Y la Asamblea, obviamente, ¿qué puede hacer? Replicar, pues, lo que dice la presidenta de la Asamblea. Primera mentira mandada abajo. Vamos con la segunda mentira. Guadalupe Llori también dijo en esa misma rueda de prensa que el capricho de armar una comisión para que analice el actuar del CAL es ilegal e inconstitucional. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad. Le responde en este caso Marcelo Holguín. Veamos. La ley orgánica de la función legislativa y vayan solamente hasta el artículo 24 y van a ver que es posible la creación de esta comisión. Me sorprenden las declaraciones que acabo de escuchar de la asambleísta Flores, que ahora dice que no se puede hacer una comisión, y ayer en esa reunión dijo que ellos estarían de acuerdo y que inclusive quisieran poner como quinto a uno de sus miembros. Entonces habrá que ver qué mismo es lo que ellos quieren. Y además que me sorprende porque resulta que ahora el ministro, flamante ministro de gobierno, vuelve a decir que les da el apoyo a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Será que este cambio de actitud entre ayer y ahora responde precisamente a las declaraciones del ministro que nos madrugamos sabiendo que nuevamente la presidenta cuenta con el apoyo del gobierno? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa respuesta? El apoyo otra vez a Guadalupe Llori y al gobierno. Está orquestado, está programado. Está todo, como dice la palabra, fríamente calculado. Juan Flores, de la bancada independiente. Del acuerdo nacional, pero es de Creo, afín a Creo, al gobierno, para que no la gente no sospeche, y como todo el mundo estaba hablando que sí, que la suspensión de la sesión, bueno, yo también quiero hablar de la sesión, pero ojo, vamos al tercer mentira del día, veamos. Tiene que darse. Que si la responsabilidad de la convocatoria estuvo en sus asesores en recomendarle que la convoquen, pues ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad. Pero nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que ahora pretendan echarle la culpa a las bancadas de que se suspendió. No, señor. Así no son las cosas. Así no vamos a establecer diálogo. Así no hay mesas posibles. Porque aquí hacemos las cosas con transparencia o simplemente se acaban las vivezas. Y en política las vivezas no se perdonan. Así que en eso soy muy claro y enfático. Fui yo en la mesa de debate que tuvimos el día de ayer quien mencionó exactamente estas palabras. Presidenta, ¿quién de sus asesores le aconsejó convocar una sesión que fue apelada? Así que ¿cómo ahora vienen a decir a ellos que nosotros somos los que hemos pedido que se suspenda? Esas irresponsabilidades no las vamos a aceptar. Y en función de eso, si sus asesores son quienes le siguen aconsejando esto, revise de su lado quién está, porque realmente lo que está haciendo es hundiéndola en la imagen de la Asamblea Nacional. Tiene que... Ya no se entiende entonces. El tipo que rechaza la suspensión, pero por debajo está bien Guadalupe, bien, bien, la jugaste bien, loco, bien. Asegura que no cabe la creación de una comisión. Lo acabamos de ver hace un momento. Sí hay la figura de una comisión que se pueda crear para que analice el CAL. Pero ya viendo cómo habla el gobierno y cómo habla el ministro de gobierno Francisco Jiménez, cambian su opinión, cambian su forma de pensar. Qué rápido que es cambiar de forma de pensar, ¿no? Lamentablemente otras bancadas tienen cierto temor de decirle las cosas a los medios de comunicación. ¿Ya cuál? Porque después no tienen cómo mantener el piso de su retórica.
En ninguna parte de la ley existe la evaluación de autoridades. La evaluación de autoridades no puede hacerse por caprichos de votos. Lo que existe es incumplimiento de funciones y está contemplado en el artículo 18 de la ley orgánica que se puede configurar una comisión para evaluar el incumplimiento de funciones. Que eso puede terminarse como una evaluación, eso ya es un tema de retórica y palabras, pero jurídicamente no existe la comisión de evaluación. Entonces también hay en las bancadas legislativas a que empiecen a actuar con responsabilidad, porque lo que están haciendo frente a los medios de comunicación es decir, vamos a hacer algo bajo el esquema de que el Pleno de la Asamblea Nacional lo puede todo. Señores, el Pleno de la Asamblea Nacional no lo puede todo. En el periodo anterior se violentó el procedimiento parlamentario en ese entonces, cuando se sacó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y cuando después, tiempo después, las bancadas modificaron la ley orgánica de la función legislativa, fue la propia asambleísta Jimena Peña, quien era jefe de la bancada de Alianza País, quien presentó una reforma en conjunto a Elizabeth Cabezas, que también fue presidenta de la Asamblea Nacional, para que nunca más se vuelva a hacer eso. Entonces, el famoso cuento de las comisiones de evaluación no tienen asidero jurídico. Ah, no tiene asidero jurídico, pero es cuando no tienes el control de la comisión que quiere evaluar. Ah, eso es distinto, ¿no? Bueno, el tipo, la verdad, está muy perdido, la verdad. Está muy perdido, sí se puede hacer. Y será el tema principal para el día martes. Seguir en la insistencia de esta comisión que analice, que evalúe al CAL y que llame a Guillermo Lasso a presentar sus pruebas de descargo en la Asamblea Nacional, porque ese también es un tema político. Tema de repartos es un tema de tráfico de influencias, de corrupción, como también un tema de índole política que tiene que ser sancionado. Hasta aquí los detalles, mis queridos amigos. Suscríbanse al canal, ya lo saben. Activen notificaciones, pongan like y te agradecería muchísimo si compartes este video en tus redes sociales. Nos vemos. Hasta un siguiente video aquí en Sin Corbata.